A nosotros, los terapeutas, en general se nos acusa de ser demasiado individualistas, de pensar demasiado en las personas y poco en el beneficio de todos. Yo creo que algo de cierto hay en esa acusación, aunque no estoy de acuerdo en que esta postura conspire contra el beneficio general. Porque no estoy de acuerdo en creer que esta dicotomía de individuo y sociedad es realmente una confrontación. Me parece que uno puede ocuparse de las dos cosas. Me parece que podemos ocuparnos de la sociedad para que esta sociedad que crece, mejora y se hace más, yo diría, nutritiva, ayude al hombre. Y también podemos pensar en ayudar a las personas para nutrir, ayudar y hacer crecer a la sociedad. Esta acusación de los terapeutas como hombres y mujeres que piensan demasiado en el individuo tiene que ver con que, por supuesto, que los terapeutas en su trabajo asistencial trabajamos de la piel para adentro de los individuos, no de la piel para afuera. Nuestro trabajo es de la piel para adentro. Por supuesto que hay terapeutas que trabajan socialmente, terapeutas institucionales, terapeutas grupales, que trabajan más con el proceso social. Pero los terapeutas individuales, los que tuvimos alguna vez una consulta, los que trabajamos con el individuo, para el individuo y por el individuo, nos ocupamos de trabajar así, como digo yo siempre, de la piel para adentro. Y esto no quiere decir de ninguna manera que la sociedad no nos importe. Es solamente una forma de decidir desde dónde uno empieza a enrollar la red, que es el beneficio de todos. Cuentan que había una vez un hombre muy ocupado, un alto ejecutivo, ganaba mucho dinero, pero trabajaba mucho para ganarse ese dinero. Tanto trabajaba que, ciertamente, como él mismo lo admitía en rueda de amigos, descuidaba un poquito el tiempo que pasaba con su hijo. Este cuento empieza el día que los abuelos del niño le regalan al niño un juego de mesa, un parchís. El niño obviamente quiere empezar a jugar con ese juego apenas se lo regalan y quiere jugar con su papá. El padre le dice que no puede jugar con él porque es muy tarde esa noche, que quizás al día siguiente. Pero al día siguiente, cuando el niño viene a pedirle que juegue al parchís con él, el padre le dice que está muy ocupado, que tiene mucho trabajo para la oficina. El niño empieza a lloriquear un poco y le pregunta, ¿pero cuándo vas a jugar conmigo? Y el padre, un poco cierto y un poco para sacarse el asunto de encima, dice, el sábado. El sábado que no voy a la oficina, el sábado de la mañana vamos a jugar juntos al parchís. El niño, resoplando, se lleva su juego de parchís a su cuarto. Y sin decir nunca más nada, espera hasta el sábado. Pero el sábado, a las 9 de la mañana, apenas se despierta, con la caja del parchís en la mano, baja hasta la oficina de su papá, lo encuentra allí trabajando en el escritorio, le dice, papá, hoy es sábado, ¿no? Sí, ¿vamos a jugar al parchís? El padre le dice, hijo, tengo mucho trabajo atrasado, no puedo. Dice, pero tú me prometiste. Dice, sí, yo te prometí, pero la verdad es que no voy a poder, tengo mucho trabajo por hacer. No, eso es mentir, tú me dijiste. El padre se conmueve frente al reclamo que sabe que es justo de su hijo. No sabe cómo hacer para poder evadir la situación. Y entonces ve que a un costado, sobre su escritorio, hay una revista de negocios. Y que en la tapa de la revista hay un planisferio, un mapa mundi, un mapa de todo el mundo. Se le ocurre una idea. Arranca la tapa y con una tijera corta la tapa en pedazos irregulares. Y le dice al hijo, mira hijo, esto es un puzzle, un rompecabezas, ¿sabes? Hay que armar el rompecabezas. Vamos a hacer una cosa. Tú tienes que armar este rompecabezas poniendo cada país en su sitio y cuando termines de armar el rompecabezas, vamos a jugar al parchís. Pero tú ve a armar el rompecabezas y después jugamos al parchís. El niño agarra todas las piezas y se va a su cuarto. El padre piensa que el niño que apenas acaba de empezar el colegio primario y que nunca en su vida vio un planisferio, se va a tardar muchísimo tiempo en armar el rompecabezas. Y por lo tanto, piensa que quizás cuando lo haya armado, quizás se quede dormido, quizás sea la hora de comer, o quizás tarde el tiempo necesario como para terminar él de hacer sus cosas. Sin embargo, el niño aparece otra vez en la oficina a los 7 minutos. Trae el rompecabezas perfectamente armado, pegado con cinta engomada para que no se deshaga. Cada país en su sitio, el planisferio perfecto. ¿Vamos a jugar al parchís ahora, papá? El padre se ríe. Deja las cosas que está haciendo y le dice, sí, hijo, vamos a jugar al parchís.
Pero antes de jugar, dime una cosa. ¿Tú nunca viste un planiferio? ¿Tú no viste esto en la escuela? ¿Cómo pudiste hacerlo tan rápido? ¿Cómo supiste dónde iba cada país para armar el mundo? Y el niño le dijo, no, papá, yo nunca vi el planiferio. Y seguramente no hubiera podido. Pero cuando tú arrancaste la hoja, yo vi que del otro lado había un señor dibujado. Entonces yo armé el hombre y el mundo se armó solo. Esto es lo que creo. Creo que si pudiéramos armar un hombre mejor, más noble, más generoso, más solidario, armaríamos irremediablemente y automáticamente un mundo mejor, más noble y más solidario. En estos tiempos en los que se hace necesario pensar en el armado del mundo que deberemos habitar, valdría la pena recordar que este mundo será inevitablemente el resultado de los hombres y mujeres en que nos hayamos transformado. Construiremos, pues, un mundo mejor solamente si hemos aprendido a ser mejores individuos.